ja tenim sobre l'escenari l'escola de Grallers de Sitges. Molt bé, tenim sobre l'escenari l'Escola de Grallers de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels. Tot seguint ens tocarà un tema musical. Thank you.
No, 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 no,
gràcies per acompanyar-nos avui en aquest acte de lectura del pregó oficial de les festes majors 2014 de Castelldefels, la festa major d'estiu 2014 de Castelldefels. Ens acompanyen els regidors de l'Ajuntament de Castelldefels, diferents representants de la societat civil de la nostra ciutat i de les forces de seguretat, el subdelegat del Govern de Barcelona, Emilio Blanedo, el regidor de festes de l'Ajuntament de Castelldefels, David Grau, l'alcalde de Castelldefels, senyor Manuel Reyes, i el pregoner de la Festa Major d'estiu 2014, el senyor Lorenzo Quinn. Lorenzo Quinn és un escultor... El senyor Lorenzo Quinn és un escultor de reconegut prestigi internacional que ha exposat en les més importants galeries d'art i museus de tot el món. Ha realitzat obra monumental per a diverses ciutats, prestigioses empreses i importants col·leccionistes d'art. Per a Lorenzo Quinn, l'escultura és principalment un art de comunicació, un medi mitjançant el qual aconseguia el seu objectiu d'ajudar la gent a evolucionar en valors com la tolerància, la comprensió i l'harmonia. Fa uns mesos, Lorenzo Quinn va donar una escultura a la ciutat de Castelldefels, l'escultura d'Ari Tomar, que es pot veure al passeig marítim al barri del Baixador. Lorenzo Quinn és veí de Castelldefels des de fa 20 anys. Senyor Quinn, sisplau. Bravo, bravo! Bona tarda. Antes que nada, por favor, todos los de aquí, el otro lado, necesito hacer una foto. Ahí, molt bé. Bueno, bona tarda i benvinguts a tothom. Moltes gràcies per convidar-me a estar avui aquí amb tots vosaltres. Moltes gràcies a totes les autoritats, a l'il·lustríssim alcalde, però sobretot a vosaltres, els ciutadans d'aquesta meravellosa ciutat. És increïble estar aquí esta tarde con vosotros. De hecho, estaba preocupado porque pensaba que no me lo iban a pedir nunca. Pensar que hace 18 años que vine a pasar solo unos meses, bueno, mi historia de hecho es parecida a la de muchos de vosotros que vivís aquí. Veni, vidi y me quedé. Vine, vi y me enamoré. Hace 18 años mi esposa Joana estaba embarazada de nuestro segundo hijo, Nicolás. Christopher había nacido 2 años antes en Manhattan, en la ciudad de New York donde vivíamos, pero la experiencia no fue buena. Los médicos americanos tienen una relación un poco distante con sus pacientes, tan distantes que nuestro obstétrico estaba jugando al golf y no vino. Mandó a su hijo novato, que casi mata a mi mujer, a mi hijo. Bueno, después de esto, mi mujer dijo que si volvía a quedarse embarazada, no lo quería tener en Estados Unidos, sino en Italia, su país natal, donde la gente es más cálida y cercana. Pero de todas formas, durante un viaje a España, conocimos al famoso obstétrico Santiago de Xeos, en Barcelona, que le dio mucha confianza a mi mujer y así decidimos tener nuestro hijo Nicolás aquí. Nos alojamos en Castelldefels. Él nació en julio y teóricamente, al finalizar el verano, íbamos a volver a lo que entonces era nuestro hogar, Manhattan. Bueno, aún nos están esperando. Castelldefels nos cautivó. Gracias. Bravo, bravo. Castelldefels nos cautivó. Nos cautivaron sus habitantes, sus costumbres, sus entornos, su gastronomía local, que para un italiano es muy importante. Su calidad de vida, o sea, todo. Castelldefels ha cambiado mucho y poco en estos 18 años. Me acuerdo de los mosquitos interminables de la playa, de los inviernos con la ciudad vacía y la playa vacía. Ahora nuestra ciudad está viva todo el año. Y nuestra vida está aquí. Aquí es donde yo trabajo y me inspiro creativamente. Aquí están nuestros mejores amigos. Aquí están nuestros locales preferidos. Aquí están esos parajes que me encantan para ir en bici o en moto, de enduro, con mis amigos. Aquí están nuestros 3 hijos, Christopher, de 20 años, Nicolás, de 18, Anthony, de 8,
Los tres se han criado en esta ciudad. Yo adoro este sitio. Bueno, y de hecho, ya no me echáis ni a patadas. De hecho, hace unos años me planteé la posibilidad de mudarme a otra ciudad, a otro país, ya que los artistas somos caballos locos y necesitamos continuos estímulos. De entrada miré en Londres, la capital del arte mundial, donde tengo el centro de mis negocios, a través de la galería. Londres es una gran ciudad, pero es caótica. Y además, el dinero no lo es todo. Londres es un centro económico, artístico, único, y encuentras de todo, o casi de todo. Ahí no hay lo que hay aquí. El clima y nuestros queridos amigos, y la calidad de vida y el calor humano. También busqué en Miami, sí que hay buen clima, sí que hay negocios, sí que hay calidad de vida, pero también hay un tráfico bestial, la inseguridad y luego la ideología americana a la que yo ya no pertenezco. Y claro, y luego hay los huracanes. Busqué en Dubái, ya que tengo una gran cantidad de amigos y clientes en aquel país, pero no me convenció por completo. Y además, quina calor que fai. Luego, finalmente miré en Italia, también mi país natal. Y sí que para turismo es uno de los países más hermosos que hay, con su cultura milenaria y gran pasado artístico. Pero una confusión constante. En fin, me di cuenta que aún las cosas sean complicadas a veces aquí y que la economía está un poco tocada, no hay sitio mejor en el mundo para vivir. De hecho, es verdad. De hecho, es justo en los momentos difíciles que se ve el verdadero carácter de la gente. Además, me siento muy, muy, muy orgulloso de formar parte de vuestro legado. La inauguración de mi escultura Dar y Tomar en el Paseo Marítimo me llenó de orgullo y felicidad. He visto como algunos en su día de boda se hacen la foto de novios con la escultura. Y cada vez que paso por delante hay gente que interactúa con ella, gente haciéndose fotos a su lado. Hasta he visto niños usándola como rampa para patinete. Y aunque me divierte la idea, no hay que olvidar que es una escultura y no es su propósito. Y que al final se puede estropear y sería una verdadera pena. Bueno, pero os aseguro que es para mí una sensación de enorme alegría saber que mi obra es parte de estos momentos únicos e inolvidables de la gente. Y os doy las gracias con todo mi corazón. Hay mucha gente hoy que está pasando unos momentos complicados y es precisamente en esos momentos que se necesita el espíritu de gran familia que puede ofrecer una pequeña ciudad como Castelldefels. Así que me gustaría leeros una pequeña historia que sigue inspirándome hoy. Se llama Huellas. Una noche un hombre tuvo un sueño. Soñó que iba paseando por la playa con el Señor. En el cielo veía escenas de su vida. En cada escena él notaba dos pares de huellas en la arena. Uno era el suyo y el otro del Señor. Cuando la última escena de su vida se le apareció ante los ojos, miró hacia atrás para ver las huellas en la arena. Reparó que muchas veces a lo largo del camino de su propia vida solo había un par de huellas. Se dio cuenta de que ello ocurría en los momentos más dolorosos y tristes de su existencia. Este hecho preocupó sinceramente al hombre, que preguntó al Señor: Señor, tú dijiste que una vez decidiera seguirte, andarías conmigo todo el camino. Pero observo que en los momentos más amargos de mi vida solo hay un par de huellas. No entiendo por qué cuando más te necesito me abandonas. El Señor contestó: Hijo mío, mi querido hijo, yo te quiero y nunca te abandonaría. Durante tus momentos de aflicción y sufrimiento, cuando tú solamente ves un par de huellas, es porque yo te llevo a cuestas. Pues, ciudadanos, con ese espíritu de colaboración y de vecinos, os deseo unas felices fiestas, disfrutarlas muchísimos. Gracias, feliz verano, adeu, chao y ya está. Moltes gràcies, senyor Quinn. Donem la paraula a l'alcalde de la ciutat, el senyor Manuel Reyes. Senyor Reyes. Hola, molt bona tarda. Veïns, veïnes de Castelldefels, amics, amigues, companys, avui Lorenzo Pregoner
Avui és un dia important perquè avui donem el tret de sortida a aquestes festes tan importants, les festes major d'enguany. I jo vull donar especialment les gràcies al nostre pregoner, a Lorenzo, per el magnífic discurs que ha fet avui, però també per la seva complicitat a la nostra ciutat, com ha explicat al llarg del seu discurs. Com ell és un ambaixador de la nostra ciutat i com se l'estima. I sobretot també per la seva aportació a l'estàtua d'Ari Tomàs que tenim al passeig marítim, un nou passeig marítim que molt aviat començaran les obres. Ara comencen les festes que duraran 4 dies. Esta tarde recuperamos el concierto gratuito en el Parque de la Montañeta, donde todos estáis invitados. Fiestas durante 4 días para los jóvenes, para los mayores, para la familia, para compartir, porque a pesar de las dificultades que somos conscientes que vivimos todos, es necesario también poder tener espacios de encuentro, espacios para poder disfrutar de ese lugar tan maravilloso que es nuestra ciudad, que es Castelldefels. Así que vecinos, vecinas, amigos y amigas, disfrutar estas fiestas y os esperamos en todos los actos, en todos los eventos y en los fuegos artificiales que tendremos el domingo para clausurar la fiesta mayor. Así que gritar conmigo, ¡visca Castelldefels y visca la fiesta mayor! ¡Visca la fiesta mayor! ¡Visca la fiesta mayor! Gracias. Gràcies a tots i ara toca gaudir aquesta nit a partir d'uns minuts del gran cercavila pels carrers de la ciutat, pel carrer del centre de la ciutat a càrrec de l'Agrupació de Cultura Popular i també dels concerts d'Efecto Mariposa a les 22:30 al Parc de la Muntanyeta i de l'Electric Pop Orquestra a les 24 hores aquí a la plaça de l'Església. Gràcies a tots. Bravo, bravo. Que contenta que estic, que no m'ho puc creure. La, 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 la.
Grabar millor.